Hola, estamos aquí en otro capítulo más de Recomienda Libros y nuevamente nos acompaña Verónica Molina. Hola Verónica. Hola de nuevo invadiendo el programa. <laughs> Para que no se acuerde, ella es profesional del área de literatura, estudió en la Universidad Católica y también estudió un, y terminó obviamente, un, un diplomado de fomento de la literatura juvenil. Infantil y juvenil. Infantil y juvenil, <laughs> perdón. Así que cuéntanos, ¿qué libro nos va a recomendar hoy día? bueno, para esta ocasión me gustaría hablar del libro Dear Zoe, o en español Querida Zoe, de Philip Beard creo que tal vez sería un poco difícil encontrar la versión en español pero vale la pena, es muy recomendable mira, el libro trata sobre la protagonista, Tess que es una joven de aproximadamente 14, 15 años y pierde a su hermana en un accidente vehicular la atropellan la novela Trata sobre la manera en que Tess lidia con la muerte de su hermana y sigue con su vida adelante. Perdón que te interrumpa. Su hermana se llama Zoe, de ahí viene el título. ¿no? Exactamente, la para allá iba, sí, justamente para allá iba. Eh, de cómo se dirige Tess a su hermana pequeña, Zoe, a, por medio de cartas en la que comienza, querida Zoe, y le cuenta, por ejemplo, hoy fui a la escuela y, por ejemplo, no sé, me trataron mal o me sentí de tal manera. Entonces. Por medio de las cartas que ella le escribe a su hermana muerta, que al final no es realmente para que ella las entregue, sino que es una manera de desahogarse, vamos conociendo a la personaje. A la personaje, suena extraño. Ah, al personaje, personaje sí. realmente. A la protagonista. Eh, Cómo va creciendo realmente. Cómo va desarrollándose en una etapa de la vida que es súper complicada. Una etapa de exploración, de conocerse, de autoidentidad realmente por la que todos hemos pasado. Y los escenarios por los que va pasando son realmente variados también. Tess es hija de padres divorciados, su padre tiene una pareja, ella vive con su madre, pero en un minuto no sabe dónde vivir realmente, si en la ciudad normal donde ha vivido siempre, pero ya no está su hermana en ese hogar o si con su papá para empezar una nueva vida eso sea, hay... se da un suerte, una suerte de dinamismo no porque Totalmente. Claro, o sea, el, el tema de las cartas podría sonar un poco aburrido ah, tal vez o monótono pero claro que sí se da un dinamismo en lo que va completamente diciendo. completamente eh, y justamente el hecho de que son cartas bueno son fragmentos pequeños por lo general por lo tanto se lee muy rápido también y no es tan así como bueno hoy día comí pan ayer pasó esto te fijas hay momentos <laughs> hay periodos en los que pasa tiempo y en los que ella después dice sabes que no puedo aguantarte lo tengo que decir por ejemplo hay o hay detalles que simplemente se omiten entonces bueno es muy fácil identificarse con el personaje sobre todo para las mujeres bueno porque ella es una mujer y para la gente que come pan <laughs> claro para los que comieron pan un día y el otro <ríe> día <ríe> y bueno, si bien, pasan, si bien ocurre en Estados Unidos en un ambiente bastante distinto al nuestro, los, el desarrollo personal y las situaciones por las que pasa son muy fáciles de, es muy fácil crear una empatía con la persona, con el personaje, de nuevo la personaje, <laughs> la protagonista. Bueno, tal vez para algunos hombres sea, les dé un poco de lata a leerlo, digan, ah, pero si es una mujer, ¿por qué yo voy a sentirme identificado con ella? Pero, pero mira, la verdad, cuando lo leí en la universidad lo leímos hartas mujeres y hartos hombres también, varios adultos. Y ninguno de ellos no recuerda ningún comentario sobre ah, medio lata o no quiero leer sobre una mujer. Es una novela como recomendable a un público universal, pero sí, yo me inclinaría a recomendársela más a mujeres que hombres, o sobre todo a todo Yo considero que una novela buena sea destinada a hombres o mujeres, puede ser disfrutado para por ambos sexos. Va claro a que tener que ver sí. qué que, que tanta. Que tanto te identificas con el personaje, pero eso no significa que no lo puedas leer o que te vaya a aburrir. Claro, totalmente. Entonces, así como siendo más bien directa, yo lo recomendaría para mujeres, adolescentes, a partir a, alrededor de los 14 años, 13 años incluso, pero ya así siendo adultos, hombres y mujeres por igual. Porque ya se concibe la vida de otra manera y ya se pasaron claro. ciertas etapas. Se puede apreciar de, de una manera, desde otro punto de vista, digamos. Claro. Ya, pues muchas gracias Verónica por otro libro más. <laughs> bueno, muchas sí. gracias a ti Diego, gracias a todos por los que escuchan. Sí, eso mismo, gracias por escuchar nuevamente, eh, por los comentarios que nos han dejado, las suscripciones. Nuevamente, como siempre, los invito a que sigan suscribiéndose, sigan comentando, pasando la voz. Y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo de Recomienda Libros.